Bien, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, a pedido de un suscriptor que me estaba volviendo loco, me estaba volviendo loco. Bueno, saqué la intro de Sándwiches de Miga del gran maestro de Papo Napolitano. Y bueno, se las voy a pasar acá en tablatura lo que saqué de oído, así que espero que les guste y les sirva, porque esto es lo que escucha mi humilde oído. Primero, dedos de la mano izquierda, dedos 1, 2, 3 y 4. Muy bien, dedos 1, 2, 3 y 4 del guitarrista. Bien, lo que tienen que aprender acá son los acordes de quinta. Les recomiendo aprenderlos para rock, ¿sí? Muy simple, en este tema vamos a utilizar re quinta, que sería quinta cuerda al aire, perdón, quinta cuerda en el traste 5, que ese es el re con dedo 1. Cuarta en el 7 y tercera en el 7, ¿sí? La cuarta sería la, que es el quinto grado del re. Y la de abajo, la tercera, repite la nota re, ¿no? Por eso se llama re quinta, esas tres notas. Bueno, entonces vamos a tocar ese acorde. Y lo vamos a arrastrar un tono hacia la guitarra, hacia arriba, ¿ven? Ahí. Hacia el mi quinta, que sería quinta cuerda en el traste 7, cuarta en el 9 y tercera en el 9. O sea, arrastro todo el paquete un tono adelante. ¿Ven ahí? Entonces, tocamos el acorde de re quinta. Y ahora tocamos tres veces para abajo el mi quinta. Y lo tiramos hacia arriba, hacia la nada misma. ¿Ven? Y ahí paramos la mano para que deje de hacer ruido, ¿no? Bueno, ahora volvemos a tocar re quinta, quinta en el 5, cuarta en el 7 y tercera en el 7, pero esta vez lo tocamos. Y ahora repetimos lo anterior, otra vez, re quinta, quinta en el 5, cuarta en el 7 y tercera en el 7, arrastrada al mi quinta, un tono, quinta en el 7, cuarta en el 9 y tercera en el 9. Y después que la arrastro y la toco ahí, toco tres veces más. Y a la nada misma. O sea que me queda la base de Sándwiches de Miga de esta manera. Voy a poner al maestro y lo voy a tratar de hacer en cámara lenta, ¿sí? Así lo ven. Eso se vuelve a repetir, o sea que lo voy a tocar nuevamente, sería. O sea, dos veces, ¿sí? Y ahora viene la quinta, que sería sexta cuerda en el traste 5, sexta cuerda en el traste 5, quinta en el 7 con dedo 3 y cuarta en el 7 con dedo 4. La quinta en el 7 es el mi, que sería el quinto grado del la, y la cuarta del 7 es el la, que es la tónica. ¿Bien? Lo toco una vez. Ahora voy a hacer sol quinta, que sería sexta en el 3, quinta en el 7, perdón, sexta en el 3, sol, quinta en el 5, re, y cuarta en el 5, sol de nuevo. Esas tres notas se repiten tres veces para abajo. Ahora, fa sostenido quinta, sexta cuerda en el traste 2 con dedo 1, quinta en el traste 4 con dedo 3 y cuarta en el traste 4 con dedo 4. También tres veces. Y fa quinta, sexta en el 1, quinta en el 3 y cuarta en el 3, una vez sola. Muy bien. Lo voy a tratar de tocar hasta ahí nuevamente para que vayan viendo cómo sería esto, ¿sí? A tiempo real. Vamos. Thank you.
final, al mi quinta, ¿no? Lo toco bien lento primero. Sería, una vez que llego al mi quinta, va a tocar cuarta cuerda en el traste 9, estos son notas que toca, ¿no? Cuarta en el 9 con dedo 3, tercera en el 6 con dedo 1, tercera en el 7 ligada a la tercera en el 6. ¿Qué quiere decir ligado? Que toco la tercera del 7 con dedo 2, levanto hacia el dedo 1, ¿ven? Cuarta en el 7 con dedo 2 y caigo en el re quinta. Entonces. Quinta en el 5, cuarta en el 7 y tercera en el 7. Vamos de nuevo, mi quinta. Re quinta. Y ahora viene esto. Un arrastre a la cuarta cuerda del traste 9. Tercera en el 7, dos veces con dedo 1. El arrastre a la cuarta del 9 lo hacen con dedo 3. Cuarta en el 9. Cuarta en el 7 con dedo 1. Cuarta en el 9 con dedo 3. Quinta en el 10. Quinta cuerda en el traste 10 con dedo 4 lo hago yo. Y repite eso. Miren entonces cómo me queda. Amigos, ahora les voy a mostrar la tablatura, así lo pueden estudiar y lo pueden sacar. Después el tema continúa, yo saqué hasta ahí, espero que en un futuro lo pueda seguir sacando el final y todo. Bueno, yo les voy a dejar el video a continuación de donde lo saqué, ¿no? Porque hay otros videos que está como desfasado el tema. Así que este está en una tonalidad, en el... Digamos que yo lo escucho ahí. Yo les dejo el que saqué yo, ¿no? Bueno, vamos a tocarlo con el maestro. Los quiero mucho, amigos. Compartan si les gusta el video y suscríbanse a mi canal. Los quiero. ¡Vamos! Ahí tenemos la tablatura. Primero van a hacer esto, ven, para pa pa pam. Ahora va acá, pa para pa pa pam, pa para pa pa pam. Eso se hace dos veces, ¿sí? Ahora vamos ahí a la pa. Sol, pa, 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 fa sostenido, pa, pa. Bien, y vuelve a empezar, ¿sí? Y después el riff sería cuando llega acá. Mi. Y viene la frase. Muy bien. Espero que les guste. Les sirva, amigos queridos. Y bueno, ahí estamos. Acuérdense que el día sábado 21 de octubre estoy en Ramos Mejía, en Tigano Bar. Vénganme a ver, los espero a las 20 horas. Tigano Bar es un bar hermoso de Ramos Mejía, que queda en la calle Soler 14, de 20 a 23, porque al otro día se vota. Los quiero, amigos. Chau.
invitar a que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Y parece mentira que hoy estuve aquí esperándote. Estuve esperándote. Gimnasio. Muy bien, Boxitracio.